Estamos con Cristian, con el hermano de Matías. Recordemos que ayer, a primera hora de la mañana, después de ir a bailar a un boliche aquí en la zona de González Catán, Matías estaba acompañando a dos amigas a la casa, y al llegar a metros de la casa de una de ellas, se dieron cuenta, venían cuatro muchachos caminando, pensaron que era con intención de robo, efectivamente así era, estos cuatro muchachos estaban armados. Matías también estaba armado, posiblemente al ver el arma es que estos hombres le dispararon, tal vez le hubieran disparado de todos modos. Estamos con Cristian, con el hermano. Bueno, Cristian, ¿qué saben ustedes de la investigación por la muerte de Matías? No, en el momento lo único que sabemos, bueno, que está abierta la investigación y que, bueno, se están recabando todos los datos posibles para que, bueno, se pueda llegar a un hecho, a una causa. Contaba Mayra recién, que es una de las dos chicas que iban con él en el auto, que ya ni bien vieron venir estos muchachos que venían caminando, que no venían en otro auto, ya ahí percibieron que algo raro estaba por pasar. Sí, 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 así mismo como le dijo ella. Bueno, en ese momento mi hermano se dio cuenta y en el instante que agarró el arma y quiso arrancar, o sea, se resistió obviamente, y cuando se quiso dar vuelta para disparar, ya habían efectuado el disparo los malvivientes y bueno, así acabaron con la vida de mi hermano. ¿Qué saben de si están identificados o no estas personas? Y al momento la comisaría muchos datos no nos brindó, porque la causa sigue abierta, así que bueno, le dejamos la mano en la justicia, así que bueno, estamos esperando la solución de ellos. Por trascendidos dicen que estarían identificados, aunque sea de apodos, que no son lejanos a la zona donde pasó esto, y que algunos vecinos habrían aportado algunos apodos. Exactamente, sí, así como le dijo usted, varios vecinos salieron de testigos, nos dieron información de apodos, nombres ninguno, así que bueno, como le dije. ¿Y él solía moverse armado? De eso desconozco bastante, porque hace un año y medio más o menos que nos dimos cuenta que andaba con un arma, y bueno, o sea, con mi mamá y yo estábamos en desacuerdo totalmente. Él tenía una responsabilidad de mucho manejo de dinero de una estación de servicio. Exactamente, en la estación de Shell. Él era encargado y bueno, se organizaba de toda la administración y demás. Él prácticamente manejaba, cuando no estaban los jefes saliendo de vacaciones o lo que sea, por cuenta de él, ¿no? Que me contaba y claro. se arreglaba él solo a veces. Pero porque le tenía mucha confianza y aparte, bueno, porque era muy responsable y bueno. Guillermo, Cristian te está escuchando. Cristian, Matías quiso proteger a las dos chicas, la llevó hasta la casa por cuestiones de seguridad, y cuando se dio cuenta, hasta último momento trató de protegerla a tu hermano. Exactamente, sí, cuando estaban por bajar, él se dio cuenta que estaban viniendo esas cuatro personas, una de ellas que fue la que le efectuó el disparo. Le dijo que se suban y bueno, y no pudo hacer nada él.